Escúcheme, los organizadores que fueron los dueños del Bravo, conjunto Alex Díaz, ¿qué va primero a pasar? Primero tenemos que aclarar lo siguiente. Inmediatamente vimos que se presentó esta situación, pues hicimos contacto con los organismos pertinentes con respecto a las violaciones que han sido cometidas. Con relación al Ministerio Público, tanto el Ministerio Público de Medio Ambiente, así como también la especializada de salud, a los fines de la imputación de los posibles hechos cometidos por este joven influencer y DJ que se trasladó hacia este lugar. Además, desde tempranas horas tuvimos además conversación con Gobernación y otras entidades que están aquí presentes con respecto a este hecho que se ha presentado. La Fiscalía de Duarte, de manera formal, ha citado a este joven para este próximo lunes, en razón de que hicimos inmediatamente contacto, percatándonos que él mismo se había retirado del país. Sin embargo, ya está formalmente citado a los fines de presentarse y pues nosotros en ese transcurso presentar de manera preliminar todas las informaciones y posibles sanciones por la comisión de este hecho. Pero sí, la convocatoria, no la hizo el joven, no la hizo un grupo de empresas. A esas empresas y esos organizadores. Con relación a el joven y personas correlacionadas, en su momento nosotros haremos la información del lugar, obviamente con los levantamientos que nos darán cada una de las especializadas. Pero formalmente ha sido convocado oficialmente a través del Ministerio Público, Fiscalía de Duarte, a una cita con respecto a la comisión de estos hechos, donde se determinarán las posibles imputaciones por los hechos cometidos. Recuerden que fundamentalmente siempre ha sido un pedido de la Fiscalía, de Medio Ambiente, de Salud, de Gobernación y de todas las instituciones, la protección de los protocolos para prevenir el coronavirus. Y es esto lo que estamos tratando de garantizar en virtud de esta situación que ha ocurrido en otros puntos del país, como Puerto Plata y otros lugares donde se han realizado este tipo de caminatas, y pues donde lo que se pone en riesgo es la integridad física de las personas, así como también la salud y el daño medioambiental que pueda producir. Magistrada, pero el organizador, magistrada, no va a ser citado. Se supone que el organizador que tiene que ser citado. Establecido que todas las personas correlacionadas han sido convocadas formalmente para presentarse y entonces establecer las posibles imputaciones por los hechos que se han fijado. Magistrada, ustedes tienen, de alguna manera ustedes tienen informaciones, porque aquí todo el mundo dice que ellos tenían supuestamente un permiso para realizar esta marcha o esta caravana. ¿Quién emitió ese permiso? De publicidad supuestamente para que la gente se vacunara. Sin embargo, se cometió un desastre. Parte de la reunión del día de hoy es precisamente para nosotros tomar conocimiento con otras instituciones si existían o no permisos. Y el informe final con respecto a esta situación, nosotros le estaremos dando en el momento pertinente, porque no podemos hacerlo público verbalmente, sino que tenemos que tener las documentaciones requeridas por las instituciones que ya hemos establecido a los fines de establecer las imputaciones pertinentes. Gracias.